Entrevista a esta hora en Radio UNLAR 91.1. Bueno, nos vamos al teléfono, estamos en contacto con Alexandra Lobos, ella es titular de INADI en La Rioja. Hace unos días el organismo denunció al espacio Libertad Avanza por un video que circuló en las redes donde se vulneran derechos de la identidad de género y el acceso al voto de la comunidad trans. Para que nos explique más en detalle hace cuánto es ese video y cómo se presentó la situación. ¿Cómo le va, Alexandra? Buen día. Yelena, Andrés y todo el equipo de Feedback la saludan. Buenos días, Andrea, y a todo el equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos con nuestro medio. Queríamos conocer un poquito acerca de esta situación que usted, como titular del INADI La Rioja, nos explique de qué trata, ¿no? Bueno, en primera instancia, desde el partido La Libertad Avanza se brindó una capacitación a autoridades de mesa y fiscales en las cuales se invitaba a cometer un delito, ya que no respetar una ley en nuestro país, así se considera, ¿no? Y en este caso se invitaba a desconocer la ley de identidad de género, una ley que tiene 11 años, una ley que es bastante clara en sus artículos. Uno de ellos es el trato digno, antes que nada, que este artículo 12 dice que debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niños, niñas y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. En el artículo 7 y 8 habla de que, bueno, la rectificación registral no altera la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluidas la adopción. Y el artículo 8, y que acá me parece lo más relevante de esto, que es que en todos los casos será relevante el número del documento nacional de identidad de la persona por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la misma, ¿no? Bien, bueno, a ver, estábamos recabando información y tratando de entender lo que pasó. Un video que se hizo viral, se compartió en las redes sociales, en donde, bueno, una persona no está vulnerando los derechos de género y acceso al voto. ¿Esto cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Esto sucedió en el canal de YouTube de candidato en ese entonces a gobernador para la provincia del partido La Libertad Avanza hace aproximadamente 5 meses. En la elección de mayo fue esta capacitación, estaba colgada hace pocos días en su canal de YouTube, en su canal oficial, así que no pueden desconocer la existencia de ese video, más allá que lejos de hacerse cargo y de pedir disculpas por el error cometido, si así lo fuese y si fue a propósito, también no está de más, cualquier persona de bien puede pedir disculpas, la cual, bueno, una persona dio el puntapié inicial, que se quiere, que vino hacia nuestra delegación a hacer la denuncia en contra de el partido y en contra del presidente del partido, que en este caso es el actual diputado provincial Martín Mena, ¿no? Bien,
Bien, bien, perfecto. ¿Cómo le va, Alexandra? Aquí la saluda Andrés. Primeramente, le voy a pedir, por favor, si se puede acercar un poquitito más al teléfono, porque le escuchamos un poquito lejos y algunas cosas no llegamos a apreciar de la mejor manera. Respecto, a ver, ahí se escucha mejor. Ahí le escucho perfecto. Con respecto a esto último que decía, ¿tuvieron algún tipo de comunicación directa, ya que estamos hablando, bueno, del ámbito provincial, aquí dentro de la ciudad, algún tipo de comunicación directa con el mismo Martín Menem, con el diputado actual Martín Menem, para pedir algún tipo de explicación o incluso una disculpa pública acerca de lo ocurrido? Tuvimos contacto con un número telefónico que se nos brindó desde la legislatura de la provincia como el teléfono personal del diputado, el cual contestó del otro lado una persona que decía ser un secretario o algo por el estilo, pero nunca pudimos contactarnos con él directamente. Es más, desde el instituto se planteó antes de comenzar la contienda electoral una firma de unos compromisos por debates electorales sin discriminación, entendiéndose por debate las expresiones escritas y orales que se iban a esbozar por los diferentes candidatos en todo el periodo de campaña, ¿no? El cual La Libertad Avanza nos firmó acá en la provincia. Y, por supuesto, vemos reflejado el no compromiso hacia respetar los derechos de una comunidad históricamente vulnerada, como es la comunidad, en este caso, trans y travesti, la que se vería afectada por estas personas que capacitaron, que lo textual que decía ese video es que si una persona que en su documento aparece con el sexo masculino y va vestido con ropaje de mujer, que no podía ejercer su derecho ciudadano al voto, sino que debería ir a cambiarse y regresar a hacerlo cambiado de acuerdo a lo que dice el documento. Cuando, como mencioné anteriormente, la ley de identidad de género es bastante clara al respecto, basta con preguntarle el pronombre a la persona o cómo quiere ser nombrada, que eso es básico, que es el trato digno. Y en cuanto a la acreditación de la identidad, el número del documento es lo relevante en este caso, y el apellido, que es, no cambia, y si aparece el número del documento, el apellido, y aparece en el padrón, o sea, la persona puede ejercer su derecho a votar, y mucho más aún amparándose en la ley de identidad de género, ¿no? Que la cual también prevé que no es obligatorio el cambio registral si así lo decidiese por diferentes motivos, ¿no? ¿Y cuál es la ropa de hombre? También le preguntaría. Claro. ¿No? Porque me mandas a cambiar, a ponerme ropa de hombre. ¿Cuál sería la ropa de hombre? O sea, como poniéndole también una etiqueta a algo que directamente no existe. O sea, que es pantalón. Claro, eso es como desconocer también el avance que se ha logrado en sacar las etiquetas tanto de la vestimenta como de los juguetes, como de los colores, o sea, sacar la cuestión del género, porque bueno, antes se pensaba o se decía rosa para nenas, azul para los varones, autitos para varones, muñecas para nenas, al igual que cocina y auto, por ejemplo. Bueno, y esto fue, obviamente, con el tiempo cambiando esos nuevos paradigmas, ¿no? que se vienen dando en nuestra sociedad, porque bueno, somos sociedades que
que estamos todo el tiempo en evolución permanente, ¿no? Y esto, esta capacitación claramente atrasa por lo menos más de 10 años atrás, ya que, bueno, hay una ley también de hace 11 años en nuestro país, la 26.743. Exacto. Exacto. ¿Se expresaron? ¿Hubo solidaridad también por parte de otros partidos políticos con respecto a esto que sucedió? Sí, sí, claramente desde Unión por la Patria se hizo un comunicado desde la Secretaría de Diversidad e Inclusión de la rama femenina del Departamento Capital. Se hizo un comunicado, bueno, de Juntos por el Cambio, fueron quienes denunciaron en nuestra delegación, y también nos brinda, una vez teniendo la denuncia, nos brinda la herramienta de poder expresarnos y también de poder comunicarnos con la parte denunciada, ¿no? Ya que si no existen estas denuncias, tiene que ser un caso muy relevante para que podamos actuar de oficio, si se quiere. Esa es una de lo que no se puede hacer desde el instituto, actuar de oficio sin que haya una denuncia, salvo que sea un caso de extremada trascendencia pública, ¿no? Bien. Alexandra, bueno, también queríamos consultarle acerca de, bueno, sabemos que ya hace unos meses usted es interventora, ¿no?, del INADE y delegación en La Rioja. ¿Cuál es el trabajo que se está articulando con las instituciones provinciales, municipales? Bueno, ¿cómo se está trabajando al respecto? Bueno, con las instituciones municipales con las que pudimos obtener alguna respuesta del otro lado, estamos trabajando una línea de un programa que es de Territorios contra la Discriminación, la cual se capacita a todos los decisores políticos, equipos técnicos, en lo que es derechos humanos, la no discriminación, en pos de la elaboración de sus políticas para sus territorios, ya que de acuerdo al mapa de la discriminación que también trabaja este instituto de manera federal con las universidades, arroja que uno de los ámbitos a donde más discriminación hay es como el primer acercamiento de la sociedad con los organismos del Estado, que en este caso son los municipios, ¿no? Uh-huh. Ahí se detectó un gran número de discriminaciones, ya sean por consultas o por denuncias que han llegado al organismo. Eso es uno de los puntos de trabajo más importante. Otro es lo que es el deporte sin discriminación, en la cual vinimos trabajando algunas acciones concretas con la Secretaría de Deporte de la provincia, y también lo que es Escuelas sin Discriminación, busca concientizar y sensibilizar sobre la discriminación en los ámbitos educativos, a lo que es el cuerpo docente, y también, si así lo requieren, por supuesto, a los alumnos y alumnas también, ya que hay capacitaciones para todos los niveles. Y bueno, esa es como la articulación que fuimos llevando en alguna instancia. También trabajamos algunas acciones con salud, con lo que propiamente dicho el CEDITER, ya que hay algunas cuestiones puntuales de denuncias por algunas razones en este ámbito. Así que con las personas que pudimos interactuar y tuvimos buena recepción y respuesta del otro lado, estamos
trabajando muy bien. Hay otras partes del Estado en la cual aún no hemos llegado por falta de respuesta del otro lado. Me estaba olvidando de con quién se trabajó muy bien en el comienzo de esta gestión, fue con la Secretaría de Empleo y de Trabajo, donde se incluyeron gran cantidad de personas de la comunidad LGBT en diferentes líneas de programa que tenía la programas de empleo que tenía la Secretaría de Empleo para todo el conjunto de la sociedad, y en este caso pudimos tener excepciones para la comunidad LGBT, ya que es una de las comunidades que cuesta mucho el acceso a lo que son los programas de empleo, ¿no? Bien, bien. Es decir que se está trabajando como siempre se manifiesta, ¿no? Falta y falta mucho, pero hay un compromiso por parte del gobierno, de los diferentes gobiernos, ¿no? Sí, la verdad y áreas es que hay compromisos de algunas áreas. Hay otras áreas a donde no hemos podido llegar por lo que explicaba anteriormente, por la no recepción favorable del otro lado, porque desde este lugar tenemos la apertura para trabajar y para articular con todas las áreas que se deba trabajar, ya que las políticas de INADI son prácticamente transversales, ya que se trabaja en los ámbitos laborales, deportivos, educativos, en salud también, con comunidades indígenas. Es como muy amplio el trabajo que tiene el organismo, entonces la articulación también con los organismos de la provincia es amplia también. Bien. Alexandra, le agradecemos la comunicación, muy amable como siempre por brindarnos estos minutos a nuestro medio, y seguramente vamos a estar en contacto, ¿no?, para conocer un poquito más en detalle de cómo avanza esta situación que nos acaba de comentar y esta vulneración de derechos. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Los medios cumplen ese rol básico e importante a la hora de amplificar el mensaje, ¿no? Y déjame decir por último que ese día de la elección vamos a estar trabajando desde la delegación en todo el acto eleccionario, vamos a estar atendiendo las consultas o las denuncias, ya sean telefónicas o presencial, en caso de detectar estas vulneraciones de derecho hacia personas con discapacidad, adultos mayores, comunidad LGBT también. Vamos a estar en lo que es nuestra dirección física, la Madrid 180. Vamos a estar con el teléfono fijo atendiendo al 44-21-424. También va a estar habilitada, como todos los días del año, la línea nacional, la 168. Y, por último, brindar la línea exclusiva para personas sordas, donde se podrán enviar videos con lenguas de señas. Y el número es el 011-14-40-49-026. Bien, perfecto. Muy importante lo que nos decía, ¿no? Asesoramiento y acompañamiento. Nos pasaba los números de teléfono, pero quienes estén interesados o no hayan podido tomar nota, ¿pueden ingresar a las redes sociales del INADI? ¿Allí tienen la información o dónde ingresan? Claro, es así. O sea, tenemos también lo que es la página oficial del INADI, que es www.inadi.gov.ar. Ahí podés encontrar toda la información de todas las delegaciones y también sobre todas las líneas de trabajo que tiene el instituto, no solamente en la provincia, sino de manera federal, y a donde están todas las ubicaciones de las delegaciones. Bien, perfecto. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Igualmente. Hasta luego. A usted, hasta luego.
39 minutos ya de las 11 de la mañana. Bueno, estábamos hablando con Alexandra Lobos, titular de INADI La Rioja. Comentaba ella un poquito de qué se trató, ¿no? Hace unos días se hizo una denuncia al espacio de Libertad Avanza, ¿no? Circuló un video por las redes sociales en donde se vulneran derechos de la identidad de género y el acceso al voto de la comunidad trans. Un video que esto ocurrió hace 5 meses. Sí. Hace 5 meses. Las elecciones del 7 de mayo. Claro, cuando fueron las elecciones provinciales del 7 de mayo. Exacto. Sí, en La Rioja ya nos comentaba un poquito de qué se trata y cómo se está actuando desde la delegación provincial de INADI. También nos comentaba, bueno, cómo están trabajando actualmente. Ella hace unos meses que ha ingresado al INADI, que es la interventora del INADI en La Rioja. Bueno, cuál es el trabajo que se está articulando con diferentes áreas. Entrevistas que van a poder repasar en multimediaunlar.ar, nuestro sitio web, y también a través de nuestras redes sociales. Pausa, hacemos a esta hora, ya venimos. En esta temporada, Súper Calientes, seguimos siendo la radio que está con vos. Está con vos. En tus oídos. Y a todo volumen. ¡Tono! 2023. Radio Unlar 91.1. Crecemos con vos. Son las 11 con 40 minutos. Los sonidos se pausan. Pero en un instante volvemos en modo chill. Inicio de espacio publicitario. El éxito se basa en una buena inversión. Nosotros somos eso. Y esta temporada vamos por más. WhatsApp 3804-258301. Invierno 2023. ¿Querés estudiar una carrera universitaria? Conocé la oferta académica de la Universidad Nacional de La Rioja. Podés elegir entre más de 80 carreras de pregrado, grado y posgrado en las sedes Capital, Chamical, Catuna, Aymogasta, Chepes y Villa Unión. Accede a toda la información en www.unlar.edu.ar. Estudiar en UNLAR. Crece una nueva universidad. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Somos 63 radios en cada región del país. De este a oeste y de oeste a este. Somos radios universitarias. Somos plurales. De norte a sur y de sur a norte. Somos federales. Recorriendo todas las regiones. Somos Aruna. Todas las provincias. Comunicación Federal. Desde nuestras universidades. Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. En La Rioja generamos nuevas energías. Energías limpias, renovables y soberanas. Con la energía del viento y del sol, potenciamos las oportunidades que mejoran tu vida y suman realmente al cuidado del planeta. Nuestra energía, nuestro futuro. Parque Arauco, un nuevo parque. Secretaría de Energía, Gobierno de La Rioja. La 65 con vos. 65. En la vida escolar sucede.